out of the tree of life. I just picked me a plum. You came along and everything started to hum. La Divina Comida nace como un proyecto loco hace 9 años, cuando quise fusionar la cocina peruana, que de por sí ya está fusionada, con ingredientes ticos, pero con recetas orientales o italianas. Esa es la Divina Comida. Cuando te decía fusión, ¿qué significa? No es confusión, es fusión. A ver, ceviche de lenguado, vamos a ponerle un poco de jengibre, una nota oriental, pasta de ají, la usamos en el 90% de nuestra comida, pasta de ajo y un almidón de apio. La siguiente receta la vamos a hacer trucha con corazón de alcachofa, aceite de oliva y anís español. Eso es. Voy a hacer 2 ceviches. Un ceviche limeño, una base oriental y un ceviche de trucha con corazón de alcachofa. Medio mediterráneo, una cosa rara. Voy a hacer los 2 al mismo tiempo para que vean. Voy a llenar la base con sal. Es el mismo proceso hasta que ahorita empiezan los cambios. Veamos. Sal, pimienta. Ah, me gusta mucho usar sal, pimienta gruesa. Al limeño voy a poner el jengibre rallado, la pasta de ajo y una cucharada de ají. Clásico en la cocina peruana. Un poquitito de culantro y el almidón de ajo para que le dé textura al plato. Ahora, el siguiente es igual de fácil. Pasta de ajo y aceite de oliva. Esa es la diferencia. Mezclamos este acá para que se amalgame el aceite de oliva con el ajo. Hay un secreto. El limón. El limón normalmente en esta época del año, cuando no llueve, se pone con cáscara gruesa. Lo que hicimos acá, exprimimos el limón, le pusimos un cubito de hielo para que se le baje el ácido y eso lo vamos a incorporar. Incorporamos ambas recetas para que vean lo fácil que es. Y tenemos la base de los ceviches. Como pueden ver, esta es la base de todo ceviche de la Divina Comida. Sal, pimienta, pasta de ajo, un poco de culantro, pasta de ají. Ya estamos. Incorporamos el lenguado. E incorporamos la trucha asalmonada con las alcachofas. Vamos a hacerlo con la mano más rico. Si no se cocina con la mano, no se cocina, ¿verdad? Que no me vean los muchachos de la casa, pero... Listo. Tenemos nuestros ceviches listos. Los ceviches peruanos son clásicos por comerse crudos. Ojalá hubiese existido un Expore, ya que es una plataforma de conocimiento de proveedores absoluta. Hace 9 años me tocó preguntar, ir al Senada, ir a restaurantes, preguntarle a los cocineros. La verdad es una ventaja. Aprovechen, vayan a Expore y los invitamos acá a la Divina Comida, que siempre será su casa. Gracias. Still it's a real good bet. Best is yet to come. Lo mejor llegará. Todo va a estar